presenta Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. La dirección del Centro Educativo Dr. Pedro Figari realizará reuniones con referentes de distintos sectores de la sociedad en el mes de agosto para analizar las demandas en cursos y así definir la oferta educativa 2019. Estamos en una etapa de evaluación del primer semestre, por así decirlo. Desde la semana pasada y hasta culminar esta, tendremos reuniones de evaluaciones en los tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y estamos preparando para el mes de agosto una agenda de trabajo con la sociedad, con empresarios, con referentes de la comunidad para empezar a pensar en las proyecciones 2019 de los cursos que vamos a ofrecer. Particularmente en el día miércoles estamos los directores convocados a trabajar en el departamento de Paysandú, que se nos van a dar las indicaciones acerca de cómo vamos a ir instrumentando la oferta 2019. Los distintos grupos del centro educativo tienen previsto próximamente participar en concursos y actividades, principalmente a nivel nacional, que se han destacado últimamente. Sí, nosotros actualmente tenemos dos actividades operativas. Uno es el proyecto de energías renovables que lo lleva a cabo un profesor de física con primeros y terceros del bachillerato en joyería. Y por otro lado, vamos a participar, ya está decidido, que vamos a participar de los clubes de arte. Todo eso es una motivación para los jóvenes que han dejado como en otros años o se mantienen en los distintos cursos que ofrecen. Nosotros nos costó captarlos, por así decirlo, pero los que eligieron Figari están yendo. Sí, no voy a omitir que tienen algunos casos de asistencia intermitente, pero se los ha logrado convencer para que regrese.